Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta sexta edición de Coloqueo, una serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el educar a través de conversaciones con especialistas sobre temas. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré el moderador de esta noche. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada y luego podrán accesar a ella a través de nuestro canal de YouTube. Como participantes, no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas y respuestas para colocar sus inquietudes. Una vez culmine la intervención de nuestra conferenciante invitada, procederemos a atender las preguntas. Hoy tendremos la oportunidad de conocer sobre los 500 años de la Inquisición en las Indias, algunos aportes, junto a la doctora Albeira Rodríguez, quien es historiadora y estudiosa de la Inquisición y la historia de la población judía en Cartagena de Indias. Es coautora del libro Inquisición e Imaginarios, volumen 1, publicado en el 2018. Sin más, le damos la bienvenida a la doctora Rodríguez. Buenas noches a todas y todos. Antes de comenzar mi intervención, quiero agradecer al Instituto de Cultura Puertorriqueña y a todo su equipo de trabajo, en especial al doctor Pablo Crespo, a Hilda Teresa Ayala, y al profesor Carlos Luis Cortés, por esta gran iniciativa que en estos tiempos es tan necesaria para educar a los puertorriqueños. A su vez, saludo a los pasados conferenciantes por sus exposiciones en ámbitos culturales y por su legado a la historia de Puerto Rico. Quiero hacer un paréntesis para agradecer también a la Universidad Católica, en el recinto de Ponce, y a su bibliotecaria, Aida Báez, por haberme facilitado en algún momento una pequeña parte de la documentación consultada ubicada en la colección Monseñor Vicente Murga. Y por último y no menos importante, a mi familia por su constante apoyo. Habiendo dicho esto y con mis años de experiencia como maestra, profesora y por esta vocación que siempre me llama, quise atar lo que es un interés profesional con la capacitación de uno de los temas que a través de los años sigue llamando la atención, la Inquisición. Y cómo esta institución tiene una relación estrecha desde sus inicios con la historia de las Indias y con nuestro Puerto Rico. Esta presentación se alinea con la celebración de los 500 años de la ciudad de San Juan y me parece pertinente el estudio y exposición sobre este tema porque se celebra en el 2019 el quinto centenario de esta institución. Por tanto, esta presentación explicará a grosso modo el desarrollo de la primera Inquisición en Indias e identificando que la misma marcó la vida cotidiana y política de nuestra región. Nos hemos aprovechado de la documentación creada como cartas e informes que intercambiaron con la corona o personal de alto rango de su administración. La documentación estudiada recoge ligeramente el funcionamiento y la examinación de algunas irregularidades suscitadas con el fin de comprender el modo de acción sobre estos procesados y quién procesaba en la isla de San Juan mayormente, que fue el obispo e inquisidor de Indias, Alonso Manso. Antes de llegar a identificar cómo Puerto Rico estuvo enmarcado en este contexto histórico, quiero destacar que esta presentación se divide en cuatro partes. Definiremos someramente la palabra herejía y algunas manifestaciones a través de los siglos. Luego presentaremos esta diferencia entre inquisiciones. El caso de Puerto Rico y el Caribe dentro de este organigrama y por último lo que fueron los tribunales en Indias entre los siglos XVI y principios del XVII. El Santo Oficio de la Inquisición es una estructura de modalidad de tribunal que procesó delitos de fe y fue creada en el siglo XIII por la Iglesia y su función era juzgar a personas que hayan cometido alguna herejía y que ésta, siendo cristiano o cristiana, se reconciliara con Dios. A modo de trasfondo, iniciaremos con esta definición de herejía. Según el diccionario de las herejías, errores y cismas de José Félix Palacio, definen herejía como un error dogmático que no debe ser discutido
Es decir, que una persona se aparta de lo que dice la iglesia. Hay especialistas que definen la herejía simplemente como una desviación o desobediencia. Estas herejías se identifican según el momento histórico y lo que la o las instituciones estén en el poder en ese momento y que deban erradicar ese tipo de práctica. A través de la historia hubo varias herejías que se destacaron, como fue el docetismo, que se desarrolló en el siglo I, y su error dogmático era decir que el cuerpo de Cristo no era real, sino que era una ilusión. El gnosticismo, que se desarrolló en el siglo II, e identificaba la existencia de este conocimiento secreto, y tenía dos vertientes, donde en este caso teníamos un Dios que castigaba, identificado por el Antiguo Testamento, y este Nuevo Testamento que enfocaba a un Dios del amor. La tercera herejía, que era el maniqueísmo, que trascendió en el siglo III, admitía dos principios creadores y de constante conflicto, que era el bien y el mal. Y por último, el arianismo, que se desarrolló en el siglo IV por Ario de Alejandría, y según sus seguidores estaba en contra de la Divina Trinidad. Añado este tema además la importancia de estos concilios que en su inicio fueron convocados por emperadores y luego fueron dirigidos por la iglesia. En estos espacios se determinaban temas como el rechazar y suprimir la herejía. Un ejemplo de ello fue que en el primer concilio de Nicea, en el año 325, que fue convocado por Constantino, su propósito principal era la cuestión ariana, que fue una herejía que se arraigó en la región donde él estuvo al poder. Algunos de estos concilios donde se menciona el tema de la herejía, estos que yo presento están enfocados en limitar la judaización entre los cristianos. Hay que reconocer que esta fue una de las herejías que estuvo altamente vigilada por la Inquisición española. Un ejemplo de estos antecedentes históricos es que en el 533, en el segundo concilio de Orleans, uno de estos cánones mencionaba la prohibición de los cristianos que ascendieran, ¿verdad?, o que participaran de comidas con judíos, y de probarse su asistencia, se les excomulgaba por un año. Habiendo dicho esto, otro punto que quería compartir con ustedes es la diferencia entre estas inquisiciones. Hubo varias inquisiciones que se desarrollaron a través del tiempo. Algunas tomaron elementos de otras y se reestructuraron. En este caso, presento la episcopal, la inquisición medieval y la inquisición española. La inquisición episcopal se oficializa con la bula de Lucio III en el 1184. Y estas eran instituciones regionales dirigidas por obispos y su propósito era la entrega de herejes, según los cánones que ya hemos mencionado anteriormente. Por otro lado, contamos con esta Inquisición medieval o papal, desarrollada por Gregorio IX, con la llamada Constitución Apostólica del 1229. Esta se desarrolló porque habían unas herejías, ¿verdad?, en la región europea de cátaros y valdenses. Quería también aprovechar para traer la colación cómo tribunales regionales sentaron bases para la Inquisición española. Y uno de estos fue la Inquisición de Aragón. Desde este tribunal surge la figura de Nicolás Aymerich, quien escribió el Manual del Inquisidor y que fue una guía básica de los inquisidores españoles, junto a 9 decretos que se arraigaron y se convirtieron eventualmente y se desarrolló en la Inquisición española que nosotros conocemos. Hubo diferentes debates sobre los motivos del establecimiento de la Inquisición española. Y es por esto que mencionarles solo algunos de estos motivos. Estaban los falsos conversos, que indiscutiblemente el surgimiento de este grupo fue uno de los motivos, sino el más importante del establecimiento de la Inquisición española. Cuando mencionan falsos conversos, eran personas que se bautizaban teniendo una religión de origen distinta a lo que es el catolicismo. Se le dicen falsos porque se bautizaban, pero luego no practicaban el cristianismo, sino que continuaban con sus ritos antiguos. Están los comentarios o los rumores. Según el especialista Henry Kame, los reyes católicos se vieron influenciados grandemente por comentarios y no por evidencia. Por consiguiente, Fernando II de Aragón se convenció de esta necesidad de este tribunal. En este caso, Kame entiende que la Inquisición fue el resultado de una facción de estos cristianos viejos hacia los conversos. De igual manera, reconoce que no hubo evidencia contundente en donde los supuestos conversos fueran infieles a la fe católica. Más bien eran prejuicios de algunas personas en la sociedad española. Tenemos otro punto que es la envidia. Sobre la envidia, Pablo Crespo Vargas opina
que la población judía sobrepasaba la capacidad de los cristianos para realizar tareas gubernamentales y por tanto levantaron envidias entre los grupos de los cristianos viejos. Se identifica que el cristiano nuevo contaba con la ventaja de integrarse a la sociedad castellana probando su deseo de progreso a través del ascenso político en Castilla y Aragón. Y de esta manera provocaba que estos llamados cristianos viejos sacaran a los cristianos nuevos del sistema español. Hago un paréntesis en identificar de que la población judía a finales del siglo XV no pasaba de un 10%. Por tanto, vamos a ver en este caso que el grupo es mínimo al que se va a perseguir. Está el control político y social que debido al problema de reorganización de los reinos de Castilla y Aragón, los reyes recurrieron a esta institución como una herramienta, como un mecanismo de control religioso y social. Es dentro de estas condiciones que se vinculó la Inquisición en España, mayormente con la corona y no con el Papa o con los padres predicadores. Hay un libro muy interesante que es el de Benazar, que es Inquisición Española, Poder Político y Control Social, altamente recomendado. Y por último, tenemos autores como Juan Antonio Llorente, que identificaron que el motivo del establecimiento de la Inquisición fue la codicia de los reyes católicos y de eclesiásticos deseosos de bienes de los conversos. Tenemos el origen jurídico de lo que fue la Inquisición Española, que se constituyó a través de una bula de Sixto IV, el primero de 1478, en la ciudad de Roma. Esta bula concedió a los reyes católicos la autoridad para seleccionar eclesiásticos como inquisidores para sus territorios en cada ciudad o diócesis de sus reinos, para investigar y castigar a malos cristianos, herejes, judíos que estaban guardando sus ceremonias, menospreciando lo que era la Santa Madre Iglesia. No obstante, quiero destacar que desde Roma se comenzó a cuestionar el tema jurisdiccional y las formas abusivas en que podría afectar el nombre de la Inquisición. También hubo resistencia en el Tribunal de Aragón y en otras diócesis, pero poco a poco estos tribunales medievales fueron mermando mientras tomaba control lo que era la Inquisición española. Al identificarse uno de los motivos de peso de su establecimiento, algunos conversos admitieron sus ofensas y fueron procesados, pero otros se escondieron y practicaban su religión en secreto. La persecución más activa hacia los conversos fueron entre los años 1480 a 1530, siendo el 1492 un año clave, que es cuando se firma el decreto de Alhambra o el edicto de Granada, donde determinan expulsar a los judíos españoles, ya que había en el territorio malos cristianos que negaban las creencias cristianas y practicaban ceremonias judaicas. En este caso, de no obedecer estas pautas establecidas, se castigaba con muerte y con confiscación de todos sus bienes. Y si en este caso alguna persona pretendía protegerlos, corría el riesgo de perder todos sus bienes y privilegios como castigo. Tras este importante trasfondo histórico, pues ahora llegamos al tema que nos compete, que es la Inquisición cuando llega a Indias. Tiene dos tipos de modalidades, la episcopal y el Santo Oficio con sus respectivos tribunales. Dentro de sus antecedentes, es evidente que las medidas y los decretos impuestos en España fueron heredados también en sus colonias. Fue evidente también el paso ilícito de todo tipo de personas, y prueba de ello fueron las leyes aplicadas durante los primeros 20 años. Se menciona que las personas que poblaran estas nuevas tierras debían ser, y cito, gente limpia de toda raza, de moro, judío, hereje o penitenciado por el Santo Oficio, cierro cita. E incluso ningún converso ni sus hijos podían estar en la India sin una licencia. Además, hubo comunicaciones entre las colonias y la metrópoli que fueron esencialmente importantes para esta reconstrucción histórica. Dentro de la documentación consultada aparecen comunicaciones entre Isabel la Católica y Nicolás de Obando, que era gobernador de la Española, donde emite la instrucción de vigilar a sospechosos de la fe, hijos o nietos de acusados por la Inquisición. También la corona asignó obispos para que fuesen inquisidores en sus distritos y que los gobernadores no entorpecieran sus labores. Por otra parte, también hubo una comunicación donde se le informaba a las colonias que habían herejes y conversos que llegaban a Indias huyendo de la Inquisición española. Hay un libro sumamente importante que quiero destacar,
El libro de Esteban Miracaballo, titulado Las Antillas Mayores, ensayos y documentos, trae a colación muchos de estos elementos. Ahora, de manera somera, pues voy a presentar una figura clave en lo que fue la Inquisición en Indias, y es Alonso Manso, que fue el primer obispo e inquisidor. Alonso Manso nació en Becerril de Campos en el año 1465 y arribó a India el 25 de diciembre de 1512 con 46 años de edad. En el 1515 regresa a la metrópoli porque, según José Toribio Medina, estaba interesado en una encomienda de indios, pero los vecinos de la isla de San Juan se estaban resistiendo a tal asunto. Juan Augusto y Salvador Perea menciona que la causa de su regreso a España fue para tener más títulos, la necesidad de contar con más eclesiásticos, porque solo habían dos en la isla de San Juan. Estuvo varios años ausente y en ese proceso muere Fernando de Aragón. Y parte de la comitiva, según menciona José Toribio Medina, que llevó el cuerpo a cristiana sepultura, fue Alonso Manso. Para el 1517 se le otorga un poder de inquisidores a los obispos de las Indias y a sus oficiales y a cada uno de sus distritos para así atacar lo que era la herejía, sin importar género, condición ni origen. De ahí, en el 1519 se nombra como inquisidor apostólico en todas las ciudades, villas y lugares de las Indias e islas del mar Océano, Alonso Manso, en ese momento obispo de San Juan, y a Fray Pedro Córdoba, viceprovincial de la Orden de Santo Domingo en Indias. Ese mismo año, el 20 de mayo de 1519, Carlos V autoriza por real cédula la ejecución del Santo Oficio en las nuevas colonias, y Alonso Manso siendo inquisidor general. Esta real cédula estaba dirigida a los gobernadores, regidores y a todos los habitantes, dejándoles saber que Manso fue asignado como inquisidor general con poderes que debe usar, ejercer libremente y de necesitar vivienda y un espacio para ubicar el tribunal y sus cárceles, se debía entregar las propiedades después de haber sido tasadas por los peritos. Es evidente que Alonso Manso utilizó su título. He aquí algunos enfrentamientos con funcionarios y locales eclesiásticos. Tenemos primeramente a Sancho Velázquez. Sancho Velázquez es uno de los casos que siempre nos topamos cuando hablamos de Manso y de la Inquisición, y es porque es el primero documentado y que muere en la cárcel de la Inquisición. Velázquez fue juez de residencia y repartidor de indios en la isla. Antes de que fuera apresado por Manso, el cabildo había iniciado juicio de residencia en su contra y recibió sentencia 5 meses después. Fue declarado culpable por favorecer al tesorero Andrés de Haro. En este caso, se mencionaba que jugaba los naipes, que había tomado cosillas por sentencias favorables, de no haber castigado amancebamientos, de haber recibido banquetes, de apresar por enojo a una persona, y cito, azotándole por sus propias manos y de sus criados, colgado de los pies. Cierro cita. Al tercer día de Pascua de Resurrección, en el 1520, Alonso Manso encarcela a Velázquez. El obispo le embargó los bienes. No obstante, un mes después muere en la cárcel de la Inquisición, justo antes que se declarara su sentencia. Se identifica que el licenciado Gama le había escrito a Carlos V de que no pudo enviar a residencia a Velázquez porque quería ir junto a él a la metrópoli, pero que Manso lo había apresado por la Santa Inquisición y había muerto en ella. Luego de la muerte de Velázquez, la familia reclamó su injusticia, la sentencia injusta y la falta de defensa para con el difunto. También tenemos a Francisco de Morán, que fue encarcelado y estando en la cárcel, cito, se desesperó y se ahorcó. Otro caso, que es el de Blas de Villasante, que fue tesorero y regidor, fue uno de los nombres que más resalta en la documentación consultada sobre estos primeros años de la Inquisición. Villasante fue acusado de judaizante por Manso, pero antes de eso, ya el cabildo lo había identificado como posible delincuente y se inició un proceso de residencia, pero en menos de un mes Manso lo arrestó. Una de las cosas que se le acusa fue de entregarle a su hermano, Juan de Villasante, la llave de del arca de tres llaves. José Toribio Medina aclara que Manso entorpeció el proceso del cabildo al encarcelarlo. Bastan con conocer que según carta de los oficiales reales de Puerto Rico,
Manso aceptó que Villasante tuviera su casa por cárcel, y cito, por respeto y enfermedad. Y hay aquí una diferencia clara en el trato en que se le daba a los procesados. Al igual que en la isla de San Juan, hubo procesos de las islas de la Española y Cuba. Mencionaré solo algunos. Alonso Fernández de Vara, de la Española. Alonso Manso le quita sus bienes. Alonso de Martín García, vecino de Asua, fue sentenciado a penitencia pública, que es un similar a un auto de fe, con mordaza en la lengua y descalzo, y con una vela en mano. Fue desterrado de la villa por 2 meses. El último caso que relataré es el de Alonso de Escalante, de Cuba. Manso inició proceso de inquisición al quitarle todos sus bienes. Escalante fue condenado por hereje y su sentencia fue la relajación, es decir, la hoguera. Con esta relación de casos nos confirma de que sí hubo autos en donde procesados fueron quemados y que sí hubo procesados en la Inquisición en el Caribe a manos de Manso. Es evidente que Manso interactuó con las diferentes islas, la Española, Cuba y la isla de San Juan. No obstante, hubo vecinos de dichas islas que se resistieron a la facultad inquisidora, tanto así que algunos, como Blas de Villasante, que estaba en la isla de San Juan, y Alonso de Martín García, de la isla de la Española, reportaron a Manso a las autoridades monárquicas sobre las irregularidades en las ejecutorias de él. Es por esto que llega a la isla don Rodrigo de Bastida, obispo de Venezuela, de Coro, Venezuela, y enviado para investigar todas las ejecutorias de Manso. Manso pasó por un juicio que, como dice Álvaro Huerga, fue de residencia. Manso fue consultado sobre los diezmos y rentas que estaban mal administrados, entre otras denuncias de peso. Bastidas lo condenó y paralizó la obra de la catedral. Como parte de su defensa, Alonso presenta su vida y la manera en que el obispo Bastidas le trató durante este proceso con un documento titulado Información presentada por el obispo de la isla de San Juan sobre la vida del dicho obispo y el tratamiento que el obispo Bastida le hizo. Esto fue en el 1533. Y recoge información de 20 testigos. Las preguntas fueron puntuales, perdón, y especifican desde la llegada de Manso a la isla de San Juan y si era, y cito, persona honesta, pacífica, de buena vida, ejemplo y doctrina dentro y fuera del púlpito, cierro cita, y si había sido recto y celoso con su prédica, si había procurado siempre los bienes y limosnas y otras cosas que incumben a la fabricación de la catedral y otras obras del obispado, entre otros. Aplicado el tema de la Inquisición, que es de lo que estamos hablando, se cuestionaba el uso del Santo Oficio, si el tesorero Blas de Villasante era enemigo del obispo, y si Manso se trasladó desde la península en 1519, sobre su llegada a la isla de San Juan en 1520 y saliendo 7 meses después para la Española, ejerciendo el Santo Oficio en la isla de San Juan, en la villa de San Germán también, a través de autos públicos y secretos. Según los testigos, el obispo Manso penitenció a través del Santo Oficio con auto de fe, más no dice la cantidad. Solo el testigo Fernando de la Fuente, y que conoció a Manso, indica que en la ciudad de Santo Domingo se habían condenado al fuego algunas personas. Gonzalo de Santolaya también coincide en esta aseveración al decir que hacía, y cito, quemar a algunas personas, cierro cita. Entre los testigos, quienes vieron ejecutando a Manso como inquisidor fueron los clérigos presbíteros. Uno de ellos, Juan de Herrera, vio la penitencia públicamente, mientras que Antonio Ramos lo vio castigar, a Blas de Villasante. No obstante, el único testigo que indica cuál fue el castigo fue Juan Bautista. Le oyó decir a Blas que castigaría al obispo, y cito, le quitaría el cargo de la Santa Inquisición, porque sin causa ninguna lo había tenido en una misa con una candela en la mano de penitencia. Cierro cita. Este tipo de penitencia se le asignaba a procesados por judaizantes. Fue evidente la enemistad de Blas de Villasante hacia Manso por haberlo procesado públicamente. Entre los testigos, las frases como le daría mala vejez, malas crianzas, hacerle todo el daño que pudiere, fueron recurrentes. De igual manera, se desprende que de las declaraciones de Blas de Villasante tenía mucha amistad con el obispo don Rodrigo de Bastida,
y que la visitaba regularmente, aunque se le oyó decir a Bastidas que Blas, y cito, nunca lo dejaba y lo tenía importunado. Cierro cita. Además, en las testificaciones se repetía que Blas de Villasante lo vieron en Sevilla y Castilla deshonrando al obispo en el Consejo de Su Majestad. Pese al proceso del obispo Bastidas y los comentarios generados en este documento, la monarquía defendió la institución de la Inquisición y por consiguiente la figura de Manso, devolviéndole la administración de los diezmos y la catedral, que por eso fue que llegó Bastidas. En 1536, a un Alonso Manso muy cansado, que solicita una persona de letras y de conciencia que la ayudara. Existía, según él, una necesidad muy grande de que anduviera sobre la población la Inquisición. Finalmente, el obispo e inquisidor de Indias, luego de haber sido obispo por más de 27 años, muere en 1539 en la isla de San Juan, a la edad de 74 años. Manso habrá tenido algún éxito como inquisidor. Entiendo que sí, porque han sido evidentes sus ejecutorias. Y aunque hubo obispos que actuaban como inquisidores en la isla, reportaban en algunos casos situaciones puntuales a Manso. También hay evidencia de que él tuvo cárcel para procesar estos casos eclesiásticos, distinta a la cárcel pública. Otro dato que sale a reducir fue la desorganización que tenía en cuanto a la documentación, porque carecía de una cámara de secreto, o es decir, de un archivo para poder compilar toda la información generada, y que a su muerte los papeles relacionados al Santo Oficio quedaron tirados. Esta es una de las razones por las cuales es tan difícil estudiar estos primeros años de la Inquisición. Quiero añadir además algunos obispos que actuaron como inquisidores en la isla. Tenemos a Manuel de Mercado, el fraile que llegó a la isla de San Juan con 45 años y se le identifica un caso en este proceso inquisitorial. En 1579, por una gran tormenta, llegó una flota con marineros ingleses. Ellos informaron a su llegada que eran católicos y todos ellos fueron enviados a España excepto uno, que fue Tomás Shelley. Luego de haberse quedado, denunciaron a Shelley por no ser católico. Lo apresaron, le confiscaron sus bienes y se le hizo un inventario de los mismos. No obstante, por la falta de un letrado jurista y de un traductor, no se le pudo dar fin a su causa. Es importante destacar que hubo temor de dejarlo encarcelado al ser, y cito, cosa peligrosa estar por acá tanto tiempo en prisión un hombre como este. Cierro cita. Lo enviaron a Sevilla por no ser católico y por ser pirata. Tenemos también a Diego de Salamanca, que dijo que estaba germinando en la isla una peligrosa hierba, la hechicería. Según Álvaro Huerga, de Salamanca se desanimó y renunció a su cargo en la isla de San Juan. Atado a este tema de la hechicería, también hubo un obispo que estuvo atado a este tema y fue Nicolás Ramos, que ha sido uno de los más controversiales y que estuvo solamente 4 años en el obispado de la isla de San Juan. Este obispo franciscano utilizó los conocimientos del Santo Oficio para suprimir la supuesta hechicería. Recién arribó a la isla e informó al rey de que había descubierto una compañía de negros brujos. Ramos, que tenía amplio conocimiento sobre procesos en tribunales y queda demostrado en la carta, azotó y desterró a algunas brujas y a 3 de estas mujeres las abjuró de vehemencia, es decir, de sospechar seriamente de ellas, porque, y cito, sin tormento ni amenaza, confesaron el delito. Cierro cita. Los amos de estas mujeres apelaron el destierro de sus esclavas. Concuerdo con la visión de Álvaro Huerga al decir que el obispo Nicolás Ramos visualizaba estos aquelarres, estas juntas nocturnas de brujos y brujas, que en realidad no pasaban de ser reminiscencias de ancestros africanos. O sea que estas mujeres nada tenían que ver con brujas, sino con elementos africanos. Y en este caso, este obispo lo ascendieron luego a ser arzobispo de Santo Domingo. Tenemos por último, y no menos importante, a Antonio Calderón, que tuvo la mala suerte de que camino a la isla se encontrara con un pirata y que, y cito, los desvalijó hasta la camisa. Este pirata le perdonó la vida echándolo desnudo por las Antillas. En su salida
para recibir su consagración episcopal en Santo Domingo, cae nuevamente en manos de piratas. Entonces, ¿por qué es que se instalan en tribunales del Santo Oficio en Nueva España, en Lima y en Cartagena de Indias, si ya en las Indias estaban practicándose estos procesos inquisitoriales con estos obispos? Ya hubo, con el ejemplo de Manso, pudimos identificar que se interfirió en la jurisdicción civil y que se procesaban herejes que se molestaban y que tenían unas situaciones puntuales con los vecinos, entre otros asuntos de peso. Hubo unas solicitudes puntuales de diferentes regiones de las Indias para que el Tribunal de la Inquisición llegara a tierras americanas. Algunas de ellas son 1526, en San Juan se le solicitó al rey que enviara la orden de Santo Domingo y San Francisco para evitar las pasiones que afectaran los procesos inquisitoriales. En Nueva España hubo necesidad de la Inquisición porque había comercio extranjero y corsarios en el área. En la Española solicitaron que los inquisidores fueran letrados para que sus pasiones no salieran a relucir. El tema de pasiones es bastante recurrente. Deseaban también un tribunal en Guadalajara para atemorizar a los desesperados y a estos malos cristianos. En Perú identificaron abusos de eclesiásticos y el enriquecimiento de algunos de ellos, y que algunas personas se dejaban pasar por clérigos y utilizaban hábitos y se disfrazaban con ellos, y otros también con títulos de mercaderes. En Cartagena también plantearon la necesidad, ¿verdad?, de poder identificar un tribunal, porque había un problema de herejes, sumándole el tiempo, lo que eran los gastos, lo que era el tiempo para procesar estas causas, y por último, y no menos importante, la distancia. En México también se habló de que había una pestilencia luterana, o sea que tenemos también estos elementos que están atados. Sobre el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en India, se buscó descifrar cómo operaría en el nuevo continente y su adaptación al lugar, ya que había sido eficaz y exitoso en la península. Teniendo todos estos antecedentes y justificación de su necesidad, se establecen con la Real Cédula y firmada por Felipe II el 25 de enero de 1569, con el propósito de, y cito, procurar el aumento de la Santa Ley Evangélica y que se conserve libre de errores y doctrinas falsas y sospechosas. Cierro cita. Ya establecidos los tribunales en Nueva España y Lima, sopesaron las peticiones sobre la urgencia de crear un tercer tribunal por la imposibilidad de atender su amplia extensión territorial en Sudamérica. Por tanto, sugirieron a Quito, a La Plata e incluso Santa Fe como lugares donde erigir este nuevo tribunal. En 1608 también se contempló la isla de la Española como lugar idóneo para ello, porque el desorden que había en cuanto a las contrataciones, los corsarios, ingleses, franceses y piratas de otras naciones. No obstante, los puertos siempre fueron foco de extranjeros y convenía vigilar la infiltración de herejes, ¿verdad?, utilizando lo que eran espacios portuarios. Por tanto, a través de la Real Cédula firmada por Felipe III en el año 1610, finalmente se establece el Tercer Tribunal del Santo Oficio en Cartagena de Indias, donde, incluyendo en su jurisdicción, se encontraba Santa Fe de Bogotá, la Audiencia de Santo Domingo con sus provincias, el Reino de Nueva Granada, Tierra Firme, las Islas de Barlovento y los obispados de la ciudad de Cartagena, Panamá, Santa Marta, Popayán, Venezuela, Santiago de Cuba y Puerto Rico. Después de 1610, los casos inquisitoriales del Caribe deberían ser reportados a este tercer tribunal. Anteriormente, pues, se reportaban al Tribunal de la Nueva España. A manera de conclusión general, ¿verdad?, de algunas conclusiones a las que he llegado, identificamos que la Inquisición fue una estructura que tuvo cambios significativos enmarcados en el contexto histórico y lo que perseguía a la Iglesia y luego las monarquías. La Inquisición medieval y su tribunal en Aragón fue la base para la construcción de lo que se conoció como la Inquisición española. Si bien es cierto
que la corona española contaba con riñas locales, incluso entre el clero y las colonias, la institución de la Inquisición fue un mecanismo de control social amparando las colonias a la merced del imperio y al servicio del Estado. No debemos olvidar que la mentalidad española llegó a las Indias a través de estas leyes aplicadas y la población heredera de su cultura. La Inquisición en India se establece el 20 de mayo de 1519 con la bula de Carlos V, identificándose que ya han pasado 5 siglos. El obispo Manso fungió como inquisidor general de Indias hasta su muerte en 1539, entendiéndose que la primera y principal sede de la Inquisición en América fue en la isla de San Juan. Durante el proceso de Manso fue objeto de persecución por parte de los locales de la isla, como de algunos vecinos de las islas del Caribe, por las ejecutorias como inquisidor, evidenciando la resistencia a su persona y a la institución. Bajo Manso se ejecutaron autos públicos y secretos, donde problemas con oficiales reales, como con vecinos de la isla. Esta primera inquisición de la que yo he hablado durante la noche de hoy tiene características de ¿verdad? Tiene elementos de la Inquisición española. Pero más no contar con una estructura y recursos humanos, se entiende que fue más benigna que la temida de la península ibérica. Es por esto que esta primera inquisición, como menciona José Toribio Medina, conocida como la Inquisición Episcopal y representada por el obispo Manso, no fue la temida Inquisición española. Fue evidente la instauración de estos tribunales para controlar la penetración ideológica y humana. Incuestionablemente, los ideales de la Inquisición se introdujeron desde la metrópoli y se adaptaron a los tribunales de la Nueva España, Lima y por último Cartagena de Indias. Y su manejo marcó la historia de la región. Por último, y no menos importante, la importancia de la documentación inquisitorial para reconstruir lo que es la historia social y cultural de los lugares donde fue instaurada fue esencial. Invito a todos los interesados en el tema o continuar ampliando la investigación que yo he iniciado humildemente y enriquecer lo que es la historia inquisitorial en nuestro Gran Caribe. Estas son algunas de las fuentes que utilicé para el estudio que he presentado durante la noche de hoy y les agradezco pues que se hayan conectado. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez. Ahora vamos a pasar a algunas de las preguntas que el público pues con gusto ha presentado, ¿verdad? Tengo aquí... Ok, comenzamos con esta. ¿Existe algún documento de Alonso Manso en lo relativo a la construcción de la Catedral de San Juan y el modo de recaudación de ingresos para ello? Bien, según la documentación consultada, que yo estuve bastante adentrada en identificar lo que eran documentos inquisitoriales, en el informe que yo mencioné, donde se investiga por Rodrigo de Bastidas y se identifican 20 testigos, hubo una pregunta puntual sobre ese tema. Y era si, ¿qué había pasado, verdad?, con la recaudación de fondos para la construcción de la catedral. El documento es de 1533 y coincide la mayoría de los testigos mencionar de que ya se había comenzado a construir la capilla y que se utilizaba mucha piedra labrada para hacer una torre y la mano de obra que se utilizó para iniciar con esta construcción fue de maestros y negros. Y que en este caso los dineros que Manso estaba recaudando en la iglesia eran dirigidos para la construcción de la catedral. Aunque no menciona la palabra catedral, en un principio menciona catedral y luego menciona la palabra capilla. Por eso es que es la información que he consultado y que se menciona en este tema. Ok, muy bien, excelente. Segunda pregunta. ¿Por qué se escogió San Juan como sede de la primera Inquisición y no
a islas más demográficamente densas? Me imagino que se refiere a Santo Domingo. Pues en este caso, tenemos que el obispo llega a la isla de San Juan y yo entiendo, según lo que he leído, de que él tenía unas buenas relaciones con la corona. Por tanto, él, por eso es que mencionaba este proceso de traslado de Manso en 1515, es que va a la metrópoli a hablar con la corona para ver de qué manera le pueden apoyar, dándole más títulos, dándole la repartición de los indios y aumentar el número de eclesiásticos. Y a mí me parece que es por eso que Alonso Manso se convierte en inquisidor general, pero sabemos de que también hubo un inquisidor que fue el obispo que estaba en Santo Domingo, pero que en el 1521 él muere. Creo que es el 1520 o 1521 él muere, por tanto se queda Manso y continúa con ese título hasta su muerte. Súper. ¿Hay evidencia de que la Inquisición enjuiciara a amerindios en esta etapa temprana? Pues se menciona, hay algunos casos en que se menciona donde hubo nativos que fueron procesados. Uno de ellos, en el libro de Miracaballos que mencioné anteriormente, él menciona que en la Española, tan cercano al 1518, hubo una acusación a un indio y le menciona la palabra hechicero. Y ese también, ese concepto lo utilizaban los españoles para identificar este tipo de población. En México se da la dinámica también, indio hechicero, el cual estuvo bastante tiempo en la cárcel. Hubo otros de estos indios hechiceros que en la cárcel se ahorcaron. Y hubo en Puerto Rico, perdón, en la isla de San Juan, en la isla de San Juan, hubo dos indias hechiceras que fueron desterradas. En el caso de México puntual, quiero traerlo a colación porque es importante, a mediados del siglo XVI hubo un obispo que llega a México, Zumárraga. Esta persona llega, ¿verdad?, con el título de inquisidor y durante el proceso él acusa a un cacique de una región importante. Lo acusa de no practicar el cristianismo y de tampoco enseñarle a sus hijos lo que era el cristianismo. Por tanto, pasa por un proceso de fe y lo sentencian a ser relajado, o sea, a ser quemado. Pero cambian la sentencia a una completamente, que yo entiendo que es un poco, bueno, las dos son iguales, era el garrote. El garrote era un aro de hierro que se ponía en el cuello y que poco a poco se le iba apretando, apretando, hasta que la persona moría. Y esa fue la sentencia que le dictaminaron a este cacique. Me parece interesante porque luego, a mediados de siglo XVI, el rey escribe una real cédula donde protege a esta población, pero no sabemos cuántos más fueron procesados en situaciones similares, porque lógicamente, pues, estos españoles no conocían de las religiones de la región y tal vez pudieron haber pasado muchos más casos de los que yo he mencionado. Muy bien, excelente. Hablando de reales cédulas, pues hacen una pregunta referente a la Real Cédula de 1610, que menciona Santiago de Cuba, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿también incluye a La Habana o esta ciudad no queda bajo esta cédula? No, se incluye también. Lo que pasa es que yo quise hacer un resumen, ¿verdad?, de todo lo que eran las jurisdicciones. Recuerden que todo lo que era el Caribe, tanto continental como de las islas, iba a estar dentro de esta nueva jurisdicción. Por tanto, independientemente de la ubicación del arzobispado, si era Cuba, si era la isla de la Española, Puerto Rico, las islas menores y lo que es el Caribe continental, iba a tener que enviarse estas causas al Tribunal de Cartagena de Indias. Muy bien. Además del documento de Nicolás Ramos, del obispo Nicolás Ramos, ¿has identificado algún otro documento que evidencie las manifestaciones religiosas heterodoxas
que surgieran o surgieron con influencia africana y por tanto hayan sido objeto de persecución por la Inquisición? Pues mire, en este caso, por lo menos en los documentos que pude verificar y consultar, pues a la colación de que mediados finales del siglo XVI aparecen estos tipos de herejías, por decirlo así. Pero tenemos en este caso el libro de Pablo Crespo, que es de las supersticiones en el siglo XVII, que trabaja a fondo sobre lo que son las supersticiones en el Caribe e incluye este tema africano. Así que yo los invito a que lean el libro. El título es, si no me equivoco, lo que es la Inquisición Española y las supersticiones en el Caribe en el siglo XVII. Y los documentos que consultan son las relaciones de causa de fe del Tribunal de Cartagena, que a nosotros estábamos también, éramos parte de esa jurisdicción. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué otras sentencias se llevaron a cabo? Ok, nosotros se identifican por sentencias y según lo que dice el manual de Eymerich, hubo unas sentencias puntuales, unos eran espirituales, ¿verdad? Y otras eran materiales. Dentro de las espirituales estaba lo de participar en misa, que eso por lo general se le incluyen en casi todas ellas. Lo que era la abjuración, que era el arrepentimiento por haber cometido este acto herético, que se hacía públicamente, y habían diferentes tipos de abjuración, estaba una leve y otra más rigurosa. Estaban los autos de fe, que eran autos públicos, donde se le dejaba saber a la población cuál había sido la sentencia. Y dentro de estas sentencias materiales estaban las multas, las confiscaciones de bienes, y ese dinero se utilizaba para mantener los tribunales, lo que eran pues, las cuotas y los pagos a los inquisidores y a otros oficiales de la Inquisición. Eran los destierros, la cárcel. Y la privación de los oficios que en muchos casos pues se le daba no solamente a la persona acusada sino a sus hijos. Muy bien, tenemos aquí una pregunta. Ajá. Iba a añadir también de que estaban lo que era el azotar a los acusados y quemarlos, que era la relajación. En los azotes, por lo menos en los documentos que yo trabajo, que son los de los judíos, esa sentencia no se aplica, son bien pocos los casos. Hay otro tipo de acusados que sí se utiliza lo que es el azotar. Y los de relajados, pues en términos generales, no hubo tantas personas que fueron quemadas en la India versus, ¿verdad?, los números que se presentan en la península. Muy bien. Me llegó otra preguntita aquí, tengo como tres más. Esta dice, se sabe que en los siglos XVII y XVIII se encausaron o enjuiciaron a sacerdotes, pero en esta primera etapa, ¿hubo sacerdotes enjuiciados por la Inquisición? Pues en este caso son bien, por lo menos en el siglo, ¿verdad?, de los documentos que yo he consultado, siglo XVII, fueron bien pocos y voy a explicar por qué. Número uno, tenemos las distancias y el costo de poder llevar a un acusado a ser procesado en el tribunal. Y otro caso puntual que yo lo trabajé en mi tesis doctoral es que hubo acusaciones de inquisidores y de oficiales de la Inquisición durante tiempo. En México se dio el caso a mediados del siglo XVI. Y a mediados del siglo XVII en Cartagena de Indias hubo visitadores que estuvieron investigando lo que fueron los modos de actuar de estas personas, identificando desde los obispos, desde las personas que manejaban lo que eran los fondos que ganó la Inquisición y las maneras de actuar como individuos comunes y corrientes. Así que son bien pocos los casos que por lo menos están documentados, pero sí los hay. Ok, gracias. Hubo casos de puertorriqueños y en esa misma pregunta me indican cuáles historiadores puertorriqueños trabajan el tema.
Okay, casos de puertorriqueños en la Inquisición, en el Tribunal de Inquisición de Cartagena de India, fueron bien pocos, se pueden contar con una mano. Y, ¿verdad? Y volviendo a traer a colación el tema de las distancias, del costo y de ese ejercicio. Pero hubo una puertorriqueña que fue acusada, que vivía en La Habana, que se fue acusada de brujería. Y en este caso, Pablo Crespo menciona, él ha trabajado el caso puntual de Ana de Mena, en el libro y también en ponencia. Pero también hay otros que han sido procesados en Puerto Rico, como por ejemplo Adam Edón, que si no me equivoco era inglés, hubo otro que era Diego Gómez, que fue procesado por blasfemo, y hubo un caso puntual que quiero, ¿verdad? Y a los que le interesen y no han leído, el artículo del doctor Josué Camaño, que fue que él estudia un caso puntual y fue del gobernador don Diego Aguilera y Gamboa, que fue gobernador de San Juan a mediados del siglo XVII y fue acusado por blasfemia. En una de las revistas OPSIS del Centro de Investigaciones Históricas de la UPR, y él trabaja muy bien lo que son los antecedentes históricos del tribunal y el caso puntual de este gobernador. Muy bien, muy bien. Me llega otra pregunta. ¿Cuáles eran las evidencias para acusar a las personas? ¿Esta evidencia era real o era fabricada? Ok, como tal, el sistema de la Inquisición. Le llegaban estos mensajes a los inquisidores a través de unos familiares. Los familiares eran personas que trabajaban para la Inquisición y podía ser un primo tuyo, podría ser un tío, podría ser hasta tu vecino. Y entonces esas personas se encargaban de dejarle saber a los inquisidores de que X o Y persona pues era bigamo, practicaba el judaísmo en secreto, que practicaba otras religiones, hechicería, etcétera, etcétera. En este caso, empezaban a crear este caso, esta información, hasta que luego iban y lo buscaban y lo encarcelaban en la cárcel de la Inquisición. Por tanto, no es que llegaba un documento, sino que llegaban estos comentarios de este familiar donde daba fe de que esa persona cometía ese acto herético. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez, por deleitarnos con este tema que ha generado tanto interés y una gran cantidad de preguntas. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y nos vieron en la noche de hoy. Y por hacer este espacio uno tan enriquecedor, ¿verdad? Estamos colocando en el chat el próximo coloquio, ¿verdad? Y como les digo, aprovechamos para invitarles a nuestro próximo coloquio en línea titulado Toco Madera, Auge y Decadencia de la Industria Forestal en Puerto Rico, con el profesor Jorge Nieves Rivera, este próximo jueves 9 de abril, a través de este mismo medio a las 6 p.m. Comparto a través del chat el enlace al registro para que puedan compartirlos con otros interesados. Y nada, lo estoy compartiendo ahora. Nuevamente le damos las gracias a la doctora Rodríguez. Y por lo pronto yo me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes en esta tarde repleta de cultura. Nos vemos el jueves próximo en el próximo coloquio y muchas gracias, doctora Rodríguez. Gracias.